Es mucho más que una campaña. Si te ahoga, no es amor, es un programa educativo. Un programa educativo que fomentamos la igualdad y prevenimos y sensibilizamos contra la violencia de género. Y en este punto, recordar que este Ayuntamiento de Cartagena ha conseguido un premio nacional de concienciación social con una campaña que presentamos el 28N, la campaña A mí no me va a hacer nada. Además, la apuesta de esta campaña, se han implicado 18 centros de secundaria del municipio y además nos orgullece decir que está creando una expectativa importante en toda la ciudadanía en general, porque este programa educativo, que no solo una campaña, que este programa educativo se está viendo sumada con otras acciones, tanto informativas como de concienciación, que se están haciendo de la mano de este ayuntamiento, de la policía local, de sanidad y, por supuesto, también desde la integración. Esta campaña ha sido diseñada por Silvia Lara, de La Vida School. Una Silvia que ha sabido transmitir con un diseño cercano y con un estilo propio dos pulmones. Uno que está completo y otro que está floreciendo, porque si te ahoga no es amor. Y para cuando hay una relación tóxica falta oxígeno y no se florece. Pero quiero terminar esta intervención diciendo que siempre se puede volver a florecer. Muchísimas gracias. Lo que queremos informaros, aprovechamos para informaros de que el día 5 de este mes de febrero contaremos como estrella invitada a la campaña Si te ahoga no es amor, que como bien ha dicho nuestra concejala es más que una campaña, con la presencia de Marina Marroquí. Marina Marroquí es una especialista en temas de igualdad y violencia de género y viene a participar y a trabajar con nosotras con su nuevo monólogo Esto no es sexo. Y nos podemos permitir el lujo de decir aquí, muy alto, que tenemos el teatro circo completo para poder verla. Tenemos un aforo de 800 personas, jóvenes, chicas y chicos de los 7 de este municipio. Y, por desgracia, no hemos tenido mucho más espacio porque son 300 los chicos y chicas que se han quedado fuera de la intervención. Por la tarde, para profesionales, interesados y demás, estaremos en el Luce con una formación para especialistas que también dará Marina Marroquí. Este es el dato principal. Hemos llegado a los IES con los adhesivos que se han instalado en suelos. Estamos en MUPIS. Hay una línea de bus paseando por la ciudad, una de las líneas más largas, la 14, para que puedan llegar y pasear por todo el municipio este mensaje y llegar cada vez más a la ciudadanía en general y, como ha dicho nuestra concejala, y a todos los jóvenes del municipio. Con motivo de esta campaña tenemos que decir que cada vez es mayor la atención que se está haciendo a mujeres jóvenes menores de 15 años en adelante, hasta 30 años, y que desde que se creó una nueva línea de intervención en el equipo CAVI, que como sabéis está formado por dos equipos completos, más tres educadoras de casa de acogida, se creó un nuevo perfil, que era psicóloga de atención a menores, y desde junio del año 22 hemos hecho más de 550 atenciones a mujeres jóvenes en la Concejalía de Igualdad en el CAVI. También hemos llegado con programas educativos, o sea, sensibilización y prevención. En este curso escolar, en el curso 23-24, estamos llegando ya programadas a 1.950 alumnos y alumnas de los centros educativos. No podemos decir más que el éxito, porque para nosotras es un éxito profesional. No te borda, pero genera una tranquilidad en nuestro trabajo y el apoyo incondicional de las personas que nos dirigen, de Cristina en este caso que está aquí, para que podamos seguir ofreciendo a la ciudadanía otra forma de vivir en la igualdad. Muchas gracias.